Vamos a empezar a trabajar con el cuadernito en cintas. Primero vas a cortar. Yo he cortado en el color morado. Lo que mide todo lo largo de tu cuaderno. Y le tiene que dar la vuelta. Vas a dejar un centímetro aproximadamente para que puedas doblar. Y únicamente vas a pegar aquí esta pestañita. No vas a pegar acá, puesto que esto lo iremos cruzando con la otra cinta. Únicamente vamos a pegar las cintas de una sola parte. Vas a ir acomodando todas tus cintitas de esta manera. De esta manera vas acomodando todas tus cintitas. Tiene que ir bien pegada y le vas dando vuelta. Una vez que ya has colocado tus cintitas, te va a quedar así. Solamente vas a pegar un solo lado. La otra parte va a quedar así para que podamos cruzar e irle dando forma. Haces a un ladito estos que ya tienes pegados y empiezas a pegar a lo largo ahora tu otro listón de esta manera. Así vas acomodando igual juntos todos tus listoncitos, pegando únicamente un solo lado igual y dejando uno para que podamos cruzar. Una vez que ya hemos terminado de acomodar las cintas, te van a quedar así. Estas más cortas, que son las que van a lo largo de tu cuadernito, te quedan así. Y estas más largas, que son las que le dan toda la vuelta al cuaderno, te quedan así. Empezamos a trabajar y empezamos con una morada arriba y pones una rosa abajo. Dejamos la rosa abajo y subimos rosa arriba. Y esta moradita nos queda así. Y así se va empezando a formar ya lo que es la cuadrícula de nuestro cuadernito. Este quedó arriba. Ahora lo vamos a poner por la parte de abajo. Este quedó en la parte de abajo. Y va a quedar ahora encima. Este abajo, este encima y este abajo. No te preocupes si se va desacomodando, porque ya al final, a la hora de jalar, te va a quedar perfectamente acomodado. Este encima. Y el rosa ahora nos queda por encima. Morado encima. Y rosa encima. Ve qué hermoso va quedando el cuadriculado de nuestro cuadernito. Una vez que ya has terminado de colocar todos tus listones, te va a quedar así. Lo único que vamos a hacer es voltear el cuadernito e ir pegando, jalando y acomodando perfectamente bien tu listón. El que nos interesa ahorita es el de color rosa, que es el que vamos a pegar. El morado todavía
lo vamos a jalar cuando le demos la vuelta para acomodarlo bien. Seguimos trabajando en el cuadriculado de nuestra agenda. Aquí empezamos ya el otro lado y empezamos arriba. Aquí pasamos la rosa por abajo. Aquí nos va a quedar por arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo y encima. Aquí sí vamos a cuidar el color morado, que es lo que vamos a acomodar primero antes de acomodar estas, ya que lo tenemos que jalar desde el otro lado. Abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Y este nos queda por la parte de abajo. Una vez más, arriba, abajo, encima, abajo, encima, abajo y encima. Y así nos va a quedar ya el otro cuadriculado. Lo que vamos a pegar primero, jalando perfectamente desde acá atrás, será el color morado. Levantamos lo que es la tapa y vamos pegando con silicón y acomodando perfectamente bien el color morado. Una vez que ya has terminado de pegar perfectamente bien y has secado tu cuadernito, te va a quedar de esta manera. Mira qué hermoso queda la combinación. Ahora lo que vas a hacer es cortar un pedazo de listón de 1 centímetro que te va a servir como separación. Esto es opcional, si quieres lo puedes hacer. Únicamente aquí recuerda que quemas las orillas para evitar que se deshilache y lo pegas en este borde y que la cintita quede hacia afuera. Una vez que ya has puesto lo que es tu cintita, vas a tomar ya sea una hojita de estas que vienen de color o si tienes cartulina de la decorada. Vas a medir cuánto es lo que mide tu cuaderno. Aquí tiene 20 centímetros de ancho y tiene 26 y medio de largo. Es la medida con la que tú vas a hacer un cuadrado. Lo vas a sacar así, que es la que va a ir pegada acá por dentro para tapar todas las imperfecciones o las uniones que nos quedan de nuestras cintas. Una vez que la hayas cortado, la vas a pegar y te va a quedar así. Ya oculto todas las uniones y oculta también nuestra cintita. Y así te va a quedar tu cuadernito forrado con listones. Puedes hacerlo en la variedad que gustes y ya sea con listones lisos o también lo puedes hacer con listones decorados. Espero que te haya gustado esta opción para forrar tus agendas o tus recordatorios, que es donde vas a ir anotando todo lo que los pendientes que tienes en el día o las cosas que tienes que hacer. Espero que te sirva y te ayude mucho. Un fuerte abrazo. No olvides darle dedito arriba si este video te gustó y compartir con tus amistades.
Un fuerte abrazo y que estés muy bien. Hasta la próxima.